Muy bien, atendiendo la solicitud de los seguidores del canal, pues vamos a hacer algo acerca de animación. Vamos a hablar un poco acerca de animación. Aquí tengo algunas aplicaciones que he cacharreado con animación, pero principalmente me gusta mucho más esta última, que es Toon Squid. La recomiendo mucho. Es muy sencilla de usar y tiene muchas facilidades después de haber probado con muchos diferentes tipos de aplicaciones para animación. TuneSquid, de verdad, se lleva todos los honores. Y entonces vamos a arrancar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algunas de mis animaciones que he compartido últimamente y pues son hechas justamente en esta aplicación, TuneSquid. Voy a arrancar con algunos comentarios básicos para quien no sabe absolutamente nada de animación y vamos a trabajarlos. Aquí voy a crear un nuevo proyecto, voy a dejar así esto tal como está, 2048 por 2048 píxeles, el tamaño en cuadrado, para poderlo publicar en Instagram, por ejemplo. Okay. Y lo primero que tenemos que saber sobre animación es que las animaciones realmente son una ilusión que crea nuestra mente. Realmente lo que tenemos son secuencias de imágenes, ¿correcto? Es una secuencia de imágenes y nuestra mente crea la ilusión de que esa secuencia de imágenes representa un movimiento. Entonces, por ejemplo, si deseo ir, voy a crear aquí una trayectoria y supongamos que vamos desde este punto hasta este punto de acá. Voy a dibujar aquí la trayectoria y el punto de inicio y el punto final. Entonces, he creado ese primer layer, una primera capa, y voy a crear una segunda capa. La primera capa es la trayectoria y la segunda capa voy a colocar, puede ser algo muy sencillo, por ejemplo, una bolita. Voy a hacer aquí la bolita. Entonces, en esta primera cuadro, ¿vale? En ese primer cuadro del movimiento, pues voy a dibujar la bolita allí. Y en un segundo cuadro, voy a hacer aquí, extender esto para que dure dos cuadritos. Es decir, mi tiempo es 1, 2. ¿Ok? En el segundo cuadro de movimiento va a estar acá. ¿Correcto? Entonces, si aquí pongo a animar esto, pues esto es lo que va a pasar. Pues realmente no se ve como si fuera un movimiento, sino simplemente como que están parpadeando esas bolitas, ¿vale? Simplemente no pasa absolutamente nada. Entonces, necesitamos una mayor división de instantes. No puede ser solamente 1 y 2, ¿correcto? Habitualmente, pues bueno, podemos intentar hacer algo diferente. No que no sea solamente 1 y 2, sino por ejemplo que sean, voy a hacer 3 divisiones. De esta manera, ¿vale? Tengo una división, 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces en este 4, en este momento tengo aquí 1, 2, 3 y 4 cuadros. Sería 1, 2, 3 y 4. Esos son los cuadros en los cuales voy a estar dibujando las diferentes posiciones de la bolita, ¿vale? Son 4 cuadros o 4 frames. Entonces ya tengo la de la 1, la de la 2. Bueno, esta de la 2, digamos, ya ella no quedaría allí. El 2 lo voy a mover, lo voy a poner aquí justamente, ¿vale? Y en 3 voy a adicionar un dibujo y dibujamos, perdón, aquí. Aquí en este vamos a dibujar entonces esto y en 4 le decimos adicionar un dibujo y vamos a dibujar el 4, así. De tal manera que si me devuelvo aquí y lo pongo a correr, bueno, pareciera un poco ya, tal vez pareciera un poco de movimiento. Bien. Habitualmente, entonces, una división del movimiento así preciso, tal como lo hemos hecho aquí justamente, si te das cuenta, estas divisiones son iguales prácticamente, pues no da un buen sentido de movimiento y habitualmente lo que se hace es más bien imitar un poco lo que sucede en la realidad. ¿Vale? Si te das cuenta, no nos movemos como robots y digamos los animadores se dieron cuenta de eso hace mucho rato, de tal manera que adicionaron unas
aceleraciones, y unas desaceleraciones las pudieron simular haciendo un acomodo, un arreglo de las divisiones de la siguiente manera. Aquí hicimos esta división inicial en tres partes. Vamos a repetir esa misma división, pero en la primera sección. Voy a dibujar aquí entonces en tres partes acá, nuevamente. Y voy a hacer, acá también voy a dividirla en tres partes. ¿Correcto? Y vamos a ver qué sucede aquí en este caso. Entonces ahora ya tendría, vamos a modificar esto un poco, porque ya habrían cambiado los números de los cuadros. Y aquí sería el cuadro 2, el 3, el 4, este sería el 5, 6, 7 y este sería el 8. ¿Correcto? Nuestra animación ahora va a tener 4 cuadros, perdón, 8 cuadros, o es decir, 8 frames. Entonces voy a alargar esto hasta aquí, hasta los 8 frames. En la posición 2, pues ya mi esferita no va a estar allí, sino que va a estar acá. En la posición 3 va a estar aquí. En la posición 4 va a estar acá. En 5 voy a adicionar un dibujo. Sería este. En 6 voy a adicionar también un dibujo. Allí. En 7 voy a adicionar un dibujo aquí. Y en 8 vamos a adicionar un dibujo así. De tal manera que esto, si lo devuelvo, nos quedará de esta forma. Ok, y si tú te das cuenta, ya va teniendo un poco más de sentido la animación. Pareciendo un poco más natural. ¿Vale? Perfecto. Siguiendo ese mismo principio, si te das cuenta, tengo aquí 8 frames, 8 cuadros, ¿vale? Que estarían representando 8 cuadros por segundo. Aquí aparece esta división de frames por segundo, ¿vale? Y aparecen 24, que es una división habitual. Es decir, 24 dibujos por segundo para crear una animación, una ilusión de que hay movimiento. Una tipo de división también que es muy común es utilizar 12 frames por segundo, 12 cuadros por segundo. Y vamos a ver de dónde salen esos 12 cuadros por segundo. Y resulta justamente de dividir nuevamente. Entonces, este primer segmento lo vamos a dividir en 3. Entonces va a quedar algo como así, más o menos. ¿Vale? Y voy a borrar aquí ahora los números porque ya no van a ser exactamente esos. Divido ahí en 3, me queda 1, 2, 3, aquí va a ser el 4, este será el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y este último segmento también lo voy a dividir en 3. Sería 10, 11 y 12. Ahí quedan los 12 frames o los 12 cuadros por segundo. Voy a extender entonces esto para que llegue hasta los 12. Le digo aquí extender. Y vamos a organizar ahora sí nuestros dibujos. Ahí está en 1, en 2. Debería estar un poco más cerca aquí en 2, más o menos ahí en el centro. En 3. Debería entonces estar aquí, ese centro. 4. Allí, 5, 6, 7, 8, en 9 voy a adicionar un dibujo, perdón, acá adicionamos un dibujo ahí en 9, en 10 también vamos a adicionar un dibujo, aquí más o menos en el centro, en 11. Y en 12 aquí. Perfecto. Ahora vamos a ver aquí nuestro trabajo. Voy a ocultar ese layer 1, la capa 1, que es la de la trayectoria. Voy a devolverme y ok. Vemos un movimiento mucho más armonioso, mucho más suave. Correcto. Y es como la bolita, como la hemos dibujado así de manera muy libre, es como si estuviera rodando de la izquierda hacia la derecha, acelerándose y desacelerando. Primero empieza con un movimiento suave en la izquierda y va hasta la derecha también tratando de frenar.
Voy a aprovechar justamente este mismo principio para hacer algo un poco diferente, ¿vale? Vamos a animar algo que nos resulte un poco más interesante. Entonces voy a volver acá a esta trayectoria. Voy a dejar los 12 cuadros por segundo, teniendo en cuenta nuevamente el mismo principio del que había hablado. Primero divido en tres partes. La primera parte vuelvo a dividirla en tres. La dividimos en tres. Y la última también la dividimos en tres. ¿Correcto? Para tener entonces nuestros 12 cuadros por segundo. Voy a limpiar esto. Aquí le digo clear. Y voy a suponer una trayectoria de la siguiente manera. Sería algo como así. ¿Vale? De esta manera. Aquí arrancaríamos entonces en 1. ¿Vale? Y aquí estarían el cuadro 12. Es decir, que va a seguir este recorrido por aquí. ¿Vale? Vamos por aquí. Así. ¿Vale? Simplemente para orientarnos. Y voy a dividir entonces justamente este trayecto, lo voy a dividir en tres partes, más o menos allí aproximadamente, en tres partes, ahí está, 1, 2 y 3. Y nuevamente vamos a dividir este primer trayecto en tres partes, 3, allí. Y este de acá, el final también en tres partes, más o menos. Y nuevamente dividimos acá en tres partes. Y el de acá también en tres partes. De tal manera que tenemos 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12. ¿Correcto? Voy a hacer algo similar, ¿vale? En la otra parte del trayecto. En esta parte. Aquí iría desde aquí hasta acá. Voy a hacer exactamente esas mismas divisiones, pero las voy a poner un color diferente para que la podamos identificar. Y más o menos sería algo como así, dividiéndolo en tres partecitas. Es muy al ojo, digámoslo así. Tres partes aquí, tres partes acá, tres partes acá y tres partes acá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bueno, 23. Ok, ahí quedan entonces, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Vamos a colocar esas 23 frames. Voy a alargarlo hasta acá, 22, 23. Y voy a decirle que extienda ese, es mi trayecto, vale. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues no vamos a hacer la bolita, ¿cierto? No vamos a hacer esta justamente, vamos a ocultarla, sino que vamos a crear una nueva capa. Y en esta capa voy a dibujar lo siguiente. Voy a utilizar aquí un color amarillo, aquí lo tengo ya escogido. Utilizo un pincel para pintura, como este, de pronto. Y voy a dibujar lo siguiente, ¿vale? Voy a tratar de dibujar algo como si fuera una mariposa. Vamos a hacer una mariposa, pero de una manera muy, muy, muy sencilla. Y vamos a colocarla aquí en este. Adicionamos un dibujo en la posición 1. Ahí está, mariposa 1. En 2, pues también vamos a dibujar algo similar. Son dibujos muy rápidos, no tienen que ser precisos. En 4, porque digamos estamos imitando la manera muy rápida como la mariposa se está moviendo, está aleteando. Vamos a la posición 6 acá, en 7 por acá, en 8, 9, 10, en 11, en 12, inclusive estoy cambiando el tamaño, 13, y así vamos haciendo entonces diferentes dibujitos de nuestra mariposa.
No tienen que ser perfectos. Si te das cuenta, esto lo puede hacer cualquiera. No somos expertos dibujando mariposas. No tenemos que ser expertos justamente dibujándolas, sino que son simplemente trazos, son garabatos. Que, nuevamente te digo, van a dar la ilusión de que son realmente, de que realmente es una mariposa. Vamos a ir en el 22 y el 23 pues sería nada más simplemente que repite. Listo. Ahí está. Vamos a ver cómo quedó esto entonces, justamente. Voy a ocultar mi línea de trayecto y ponemos a mover esto. Ok, ahí está nuestra mariposa. Revoloteando de un lado para otro. Vamos a colocarle entonces un escenario. No puede estar simplemente revoloteando ahí en un espacio vacío. Para lo cual entonces voy a crear acá otro layer. Y colocamos acá un cuadrado de esta manera, que va a servir entonces justamente como el fondo. Aquí simplemente he hundido esta herramienta y salió un cuadrado. Aquí voy a escoger un color como este azul, por ejemplo, que será muy útil. Ahí está. Y también voy a hacer exactamente lo mismo. Me ubico aquí en este layer 22 y le digo extender. Ahí está. Vale, vamos a cambiar aquí esto a 23 frames por segundo. 22, creo que aquí está. Tengo de 22, listo. Volvemos y. Tal vez está demasiado rápido, podríamos disminuirlo acá a 12 frames por segundo y vamos a probar cómo nos va. Pronto tiene un poco más de sentido. Ok. Vamos a adicionar algo más todavía. Adicionar entonces unas hojas para que eso tenga una un fondo, y ese fondo pues lo vamos a hacer entonces con, vamos a pintar aquí rápidamente unas hojas, cierto, vamos a hacerlo de esta manera, color negro acá, y pintemos aquí entonces algo como esto. Están demasiado gruesas, entonces vamos a hacerlas un poco más pequeñas. Así, más o menos. Muy rápidamente aquí, si te das cuenta, son cosas muy sencillas de dibujar. Vale, le hacemos el backup, queremos que no se vaya a perder nuestro trabajo y vamos a utilizar esta capa como una referencia de llenado. Vamos a usar un color verde para llenarlo acá. Vamos a hacerlo muy rápido aquí, entonces simplemente tocamos el interior de todo esto para que se pueda llenar de color. Y nos queda entonces un fondo mucho más acorde a nuestro personaje que tenemos ahí, que es nuestra mariposa. Tenemos aquí esto. Ha sido algo muy, muy sencillo, muy rápido para trabajar. Entonces simplemente aquí extendemos también este. Nos ubicamos aquí en el frame 22. Tomamos este layer 5 y le decimos extender. Listo. Y aquí está. Nuestra mariposita. Ok.
tengo aquí, elimino y... Bueno, es una pequeña introducción a la animación, algo muy, muy sencillo, si te das cuenta. Te animo para que lo puedas probar, lo puedas ojalá hacer y, vale, me encantaría ver los resultados que obtuvieron. ¡Felicidades!